Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Número 22. Esto es lo que sucede si te sientas en una bolsa de aire. Verás, la mayoría de las bolsas de aire se pueden desplegar en 30 milisegundos y ejercer una fuerza de unos 340 kilogramos o más. Lo que sucede es que al no tener dónde liberar toda esa presión más que hacia arriba, las personas pueden salir disparadas hacia el aire. Así que ten cuidado, no vayas a hacer esta broma porque alguien podría salir lastimado. Número 21. Mira esto. Sí, este pulpo le devolvió un saludo a una persona. Mucha gente ni siquiera lo imagina, pero esta especie es una de las más inteligentes del mundo. Los investigadores creen que se debe al tamaño de su cerebro, pero además, como su sistema neuronal se extiende a sus tentáculos, en realidad es como si tuviera 9 cerebros en total. De hecho, pueden abrir frascos, resolver laberintos y otros rompecabezas que los científicos les hacen para analizar su inteligencia. Número 20. Esta es una cápsula a prueba de terremotos, tsunamis, tornados y huracanes. Su estructura está fabricada para la supervivencia ante casi cualquier tipo de desastre natural. Han diseñado modelos de varios tamaños, con capacidad desde 2 hasta 10 personas, y en su interior hay suficiente espacio para almacenar agua y alimentos para varios días. Fue creada por un equipo de ingenieros aeroespaciales y está a la venta por $15,000 estadounidenses. Su diseño le permite resistir el impacto de objetos afilados o contundentes, la exposición al calor e inundaciones. Número 19. Te presento al insecto palo de Howie. Se le considera el insecto más raro del mundo debido a que se había extinguido en su hábitat original, la isla de Lord Howie, en Australia. No se habían encontrado ejemplares desde el año 1920, pero la especie fue redescubierta en 2011 en el islote de la pirámide de Ball, ubicado a 23 kilómetros al sureste de la isla Lord Howie. Estos insectos también son llamados langostas de suelo o salchichas con patas, debido a sus cuerpos alargados y patas robustas. Número 18. ¿Sabías que viajar al espacio causa bastantes cambios en nuestro cuerpo? Se debe principalmente a la falta de gravedad. Por ejemplo, algunos astronautas vuelven a la Tierra con hasta 5 centímetros más de altura. Esto ocurre porque la columna vertebral se expande al no tener nada que la obligue a contraerse. Sin embargo, en poco tiempo los cuerpos vuelven a su tamaño original. Otro cambio importante es que la pérdida de calcio y masa muscular se acelera dramáticamente. Además, 2/3 de los astronautas regresan del espacio con miopía. Número 17. ¿Sabes cuál es el sabor umami? La mayoría de la gente no lo menciona, pero la verdad es que está presente en muchas de nuestras comidas, aunque es muy difícil de distinguir. Es por él que podemos detectar el glutamato monosódico, un aminoácido que le da su sabor característico. Cuando algunos sabores perduran en tu boca un poco más de lo normal y sientes que estimula tanto tu garganta como tu paladar, posiblemente estés comiendo algo con sabor a umami. Algunos ejemplos son el queso parmesano, el pescado, los vegetales e incluso la leche materna. Número 16. Estas son las Ammonite Superstars, una edición de zapatillas de Adidas en colaboración con el diseñador industrial inglés Mr. Bailey. Como puedes ver, este calzado es bastante peculiar, pero la marca alemana quiso celebrar los 50 años de la línea Superstar con este prototipo. Mr. Bailey se inspiró en las conchas marinas para crear las suelas de estos zapatos y además hizo la capa exterior con un material que permite adherir parches personalizados. ¿Te pondrías estos zapatos? Número 15. Aquí puedes ver cómo utilizar una camisa para hacerte un vestido nuevo. Todo lo que necesitas es un poco de paciencia y hacer unos cuantos dobleces. Abotona la camisa en el pecho y luego enrolla las mangas hacia adentro. La idea es formar una especie de flor a un costado. También puedes probar diferentes estilos de dobleces. Pon a volar tu imaginación e impresiona a todos con tu creatividad. Número 14. ¿Sabías que el sonido de la respiración de Darth Vader es una marca comercial registrada? Se debe a que es fácilmente reconocible. Incluso muchas personas que no conocen la saga de Star Wars han escuchado este mítico sonido y eso es muy valioso en publicidad. Tiene una duración de 3 minutos y 54 segundos y está registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos desde el año 2009. Por esta razón, hay que pedir permiso para producir juguetes o cualquier tipo de elemento que quiera usar este sonido. Número 13. Estos son caballitos de mar, y aunque lucen muy tiernos, son uno de los mejores depredadores del océano. Estos pequeñitos tienen una tasa de éxito del 90% a la hora de atrapar a sus presas. Increíblemente, a pesar de que son bastante lentos, pueden atrapar crustáceos que se mueven hasta 6 kilómetros por hora. El truco está en la forma de su hocico. Este le permite acercarse sin ser detectado porque no produce ondas en el agua. Cuando está a 1 milímetro de distancia, todo lo que debe hacer es succionar para alimentarse. Número 12.
Estos son los X1 Wind. Los produce una empresa española que busca mejorar los sistemas eólicos. Lo más especial detrás de esta innovación es que es un sistema flotante y gira a favor del viento. Esto se debe a que puede desplazarse sobre el agua. Como puedes ver, el diseño de estos molinos de viento es distinto a lo que hemos visto antes por el punto de apoyo de la hélice. Tiene tres patas inclinadas y no una perfectamente erguida. Según sus creadores, este cambio garantiza mayor durabilidad y eficiencia. Número 11. Te presento al cururú. Es uno de los sapos más grandes del planeta. Por lo general mide 22 centímetros y pesa 1.700 gramos. Habita cerca de estanques de agua dulce en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Generalmente se alimenta extrayendo los jugos de sus presas y su piel segrega un veneno tóxico para sus depredadores. Actualmente la especie está en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural. Número 10. ¿Sabías que el cerebro humano puede tardar solo 13 milisegundos en procesar una imagen? Para que te hagas una idea, eso significa que en un segundo podemos interpretar unas 77 imágenes. Esta gran capacidad se debe a que nuestro cerebro siempre está procesando la información que captan nuestros ojos. Incluso puede continuar interpretando una imagen después de solo darle un vistazo. Sin embargo, este nivel se alcanza de forma gradual con un poco de práctica. Por lo general, interpretamos lo que vemos unas 20 veces más despacio. Número 9. ¿Te has preguntado cómo funciona la extraña nariz del topo nariz estrellada? Pues no la utiliza para oler, sino para percibir su entorno por medio del tacto. Bien, aunque este animal es ciego, es un excelente cazador y se debe a su increíble nariz, la cual tiene 22 tentáculos móviles con unas 100.000 fibras nerviosas. Aunque es más pequeña que la punta de un dedo humano, es 5 veces más sensible que nuestras manos. Y es por ella que puede encontrar y devorar gusanos e insectos en menos de un segundo. Número 8. ¿Sabías que en algunos hospitales japoneses no existen los pisos que tengan los números 4 y 9? Se debe a la pronunciación de estos números en el idioma nipón. Verás, el 4 en japonés suena casi igual a la palabra muerte, mientras que en el caso del 9 es muy similar a decir dolor. Como te imaginarás, no son muy apropiados para un lugar en el que la gente enferma espera recuperarse. Los japoneses creen que estos números son de mala suerte, así que los omiten en las plantas de estos edificios. Número 7. ¿Sabías que el rey Carlos VI de Francia creía que estaba hecho de vidrio? Se debía a un trastorno mental llamado delirio del cristal. Este gobernante fue considerado un buen rey hasta que, a los 24 años de edad, hirió a uno de sus caballeros mientras cazaba. Fue su primer episodio psicótico y con el paso del tiempo su locura aumentó. Solía esconderse en su habitación, envolviéndose en gruesas mantas para evitar romper su cuerpo y cuando se veía obligado a salir, usaba un traje especial con costillas de metal para proteger su cuerpo de cristal. Número 6. ¿Alguna vez has sentido miedo de dormir? Pues existen personas que sí. Se debe a un trastorno conocido como somnifobia, y quienes lo padecen se sienten aterrados ante la idea de dormir. Ahora, como todas las fobias, se trata de un miedo irracional y excesivo, pero los síntomas son muy reales. Las personas experimentan desde sensaciones de asfixia, náuseas y temblores, hasta taquicardia y ataques de pánico. No se sabe cuál es la causa exacta, pero se suele relacionar con pesadillas recurrentes, experiencias traumáticas o un miedo a cerrar los ojos y no volver a despertar. Número 5. ¿Sabías que el famoso letrero de Las Vegas es alimentado por energía solar? Como sabes, es uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Fue creado en el año 1959, pero desde el 2014 es considerado una señal ecológica. Esto es debido a que se instalaron paneles solares en torres de 1.5 metros de largo para encender sus características luces de neón. La decisión fue muy fácil de tomar porque Las Vegas es una de las ciudades más soleadas del mundo. Número 4. ¿Sabías que es posible que exista un noveno planeta orbitando en nuestro sistema solar? No se trata de Plutón, sino de uno llamado el Planeta 9. La teoría de su existencia se basa en la manera en que los planetas conocidos giran alrededor del Sol, debido a que en un punto sus elípticas se dirigen al mismo lugar. Esto podría significar que hay un objeto gravitacionalmente dominante que no hemos visto, el Planeta 9. Su masa sería unas 10 veces más grande que la de la Tierra y se tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una órbita. Número 3. Este es el satélite Capella 2 y es capaz de tomar fotografías en 3D de la superficie terrestre. La resolución de las imágenes es muy alta y debido a su tecnología no se verá afectada por los días nublados o la poca iluminación durante la noche. Hasta ahora la empresa Capella Space solo ha puesto en órbita un satélite, pero esperan lanzar 6 más durante este año. Las fotografías estarán a la venta a través del sitio web de la compañía, pero posiblemente no serán nada económicas. Número 2. ¿Sabías que, según estudios, tenemos 19 tipos de sonrisas? A pesar de este increíble número, solo 6 expresan felicidad y alegría. No es el caso de una sonrisa falsa, la cual por lo general todos podemos reconocer. El truco está en los ojos. Cuando estamos ante una sonrisa auténtica, se producen arrugas a los lados de los globos oculares. También existe la sonrisa de miedo, y es la que nos sale cuando estamos rodeados de personas que consideramos superiores a nosotros.
Número 1. Estás viendo fotografías de un cementerio de tecnología soviética. Las imágenes fueron sacadas por un visitante en una de las plantas de un edificio abandonado en Rusia. Lo más llamativo es que este piso está lleno de muchos equipos de computadoras que han resistido el paso de los años y algunos incendios del lugar. La mayoría de las computadoras que hay aquí son clones de modelos estadounidenses, ya que la Unión Soviética replicaba la tecnología estadounidense con pequeñas modificaciones y cambiaba los nombres. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Nos vemos en el siguiente.